La ciutat amb Mònica Gunter. Són les 12:30 minuts, l'hora de la nostra cita. Molt bon dia, us estàvem esperant. Ho dèiem al començar i, de fet, ahir ens va sorprendre a mig programa doncs, aquesta decisió de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona d'aprovar la creació del primer dentista municipal de l'Estat, que oferirà preus entre un 13 i un 43% més barats que els del mercat, ja que, diuen, no buscarà el benefici. Així és, la previsió és que el servei estigui en marxa a finals del 2019 i pugui atendre unes 36.000 persones en un termini de 2 anys. S'ocuparà del servei l'empresa municipal BSM. Inicialment serà un dentista obert a la ciutadania, però en 6 mesos s'avalora si s'ha aconseguit arribar al 12% dels barcelonins que no va al dentista perquè no s'ho pot pagar, però que no entra en el perfil de població vulnerable. Podem parlar aquesta hora amb Óscar Castro, president del Consejo General de Dentistas de España. Señor Castro, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si tenía usted conocimiento de esta medida que anunció ayer el Ayuntamiento de Barcelona, antes de ayer, digo. Sí, lo teníamos y además nos ha llegado y nos ha preocupado sobremanera. Ha sido una cosa que nos ha sorprendido porque por la eutrapelia que supone, por la ingeniosidad o la ocurrencia del Ayuntamiento de Barcelona con su alcaldesa a la cabeza, doña Ada Colau. ¿Qué opina de esta iniciativa? Porque nosotros a priori nos viene a la cabeza que quizás debería ser algo que llevara a cabo el Departamento de Salud de la Generalitat, ¿no? Que no es competencia municipal, estrictamente, el dentista. Por supuesto que no. O sea, lo que estamos hablando es que se supone que son precios más económicos, pero hay que entender una cosa. Nosotros tenemos lo que se llama competencia, los servicios de defensa de la competencia, donde precisamente a los colegios profesionales nos impide fijar ningún tipo de precios. Por lo tanto, no sé lo que se ha basado la alcaldesa para poner unas tarifas y decir que son inferiores, porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice que cobran por una obturación, por un empaste, 55 euros, mucho más económico que en la calle. Yo, que soy un profesional, que tengo clínica privada, cobro 60 euros por una obturación. O sea, que no sé dónde dice que es lo más barato. Pero quitando la anécdota esta, sobre todo lo que me sorprende y nos llama la atención es que existiendo una clínica solidaria donde no cobran absolutamente ni un euro a las personas francamente necesitadas de los servicios odontológicos y que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a ellos en condiciones normales, pues, como digo, que no cobran absolutamente ni un euro, esos 500.000 euros, ¿por qué no lo han adaptado a ellos y lo han dedicado a alquileres sociales, a mejora de las vías urbanas, a lo que tiene que hacer un ayuntamiento y en ningún caso a través de una empresa pública como es la que gestiona unos aparcamientos, coger y decir que ahora me voy a dedicar a gestionar clínicas dentales? Porque parece mentira que la alcaldesa no haya aprendido la lección que nos ha dado iDental, donde hay miles y miles de afectados de ciudadanos catalanes precisamente por empresas que, sin tener nada que ver con la odontología, se han puesto a explotarlo y ya digo que han dejado a miles y miles de afectados y damnificados con tratamientos o fracasados o tratamientos sin finalizar y con la deuda con los bancos. Entonces, por favor, vamos a ser un poco sensatos y municipios, dedicaros a vuestro municipio a gestionar el bienestar de los ciudadanos, pero para salud tienen que estar los servicios de salud. Luchen ustedes por ampliar la cartera de servicios, luchen ustedes porque todos los ciudadanos de una forma social, igualitaria y equitativa perciban todas esas prestaciones sanitarias, pero en ningún momento ingieran ustedes en el trabajo de otros profesionales o quieran ser empresarios de una cosa que no les corresponde. Claro, señor Castro, porque nosotros nos estamos preguntando que si el ayuntamiento se puede permitir cobrar hasta un 40% más barato, lo que está dejando entrever es que ustedes están haciendo un negocio cobrando mucho más caro. Eso es absolutamente falso, porque lo que sí está claro es que somos facultativos, donde estamos haciendo unas prestaciones y que cada uno, según su formación, según sus conocimientos, según los materiales que utilice y según lo que estime, porque después de todo somos profesionales autónomos que pagamos unos impuestos y que damos unas prestaciones de cara a los pacientes que lo necesitan.
Por lo tanto, es el propio mercado quien regula los precios y en ningún momento tiene que entrar ningún ayuntamiento, como digo, a marcar o a hacer comparativas de precios, porque además está prohibido por la ley. Si lo que no vale es que desde la propia administración, en este caso del ayuntamiento, que digan que van a cobrar más barato, y si la alcaldesa dentro de 5 meses no sale y no gana las elecciones, porque está claro el tinte electoralista que tiene el asunto, porque en 5 meses tienen las elecciones municipales, y imaginen que no salen, y entonces al próximo gobierno municipal o equipo municipal les va a dejar esta cosa. O sea, lo van a convertir o lo van a transformar en plazas de aparcamiento, ya que esta empresa pública se dedica a gestionar aparcamientos, entre otras cosas. Es una cosa verdaderamente asombrosa, porque principalmente para hacer esto hay que hacer un proyecto a largo plazo y principalmente preocuparse más de la prevención y de que no aparezcan los problemas y las enfermedades, que no luego a través de, como digo, de empresas intentar soslayar el problema, pues para colgarse una medalla que no le toca. Claro, porque por lo que entiendo, y se desprende de sus palabras, ustedes identifican esto como una competencia desleal, ¿no? Pero competencia desleal, pero hasta la propia clínica solidaria del Colegio de Cataluña, del Colegio de Dentistas de Cataluña, donde no cobran absolutamente ningún euro a los pacientes. O sea, ¿qué solidaridad y qué ayuda es a las personas necesitadas si les están cobrando más barato? También las facultades de odontología cobran más barato porque hacen los alumnos prácticas sobre los pacientes y por eso les cobran más barato. Claro, fíjese entonces, usted, que a mí me sorprende mucho esta opinión que está manifestando, y le agradezco mucho que lo haga ahora mismo en el programa, porque ayer en la rueda de prensa la alcaldesa Ada Colau empezó diciendo que esta medida se había hecho de acuerdo, digamos, con el Colegio Oficial de Odontólogos. Bueno, de acuerdo no. Vamos a ver, las cosas cuando unilateralmente no se consensúan, y me consta que el presidente, el doctor Toni Gómez, tuvo una entrevista con la alcaldesa y donde le dijo lo que iban a hacer, o sea que la política de hechos constatados o hechos producidos no significa que se ha gestionado o se ha llegado a un consenso o se ha pedido asesoramiento de los profesionales a la hora de hacer esto, sino que ya digo que de forma unilateral la alcaldesa ha lanzado esta, ya le digo, para mí, ingeniosidad o ultrapelia. O sea, una ocurrencia, una jocosidad que se le ha pasado así por la cabeza y lo ha hecho así con carácter electoral. Y además lo digo con toda sinceridad, porque no es una cosa que nos afecte a los dentistas, al bolsillo, si están pensando quizás eso, sino que estoy diciendo que ese dinero se podía haber destinado a ampliar una clínica solidaria que ya existe y que, por lo tanto, ni habría que instalarlo, porque además el local lo tienen que alquilar al precio de mercado. Pero si es que existe ya un local preparado absolutamente para atender a los pacientes sin cobrarle, y lo vuelvo a decir por cuarta vez, sin cobrarles un euro. Entonces, pues, ¿qué quiere que les diga? No me parece adecuado, ni me parece que está siendo solidaria con la gente verdaderamente necesitada de atención bucodental. Y a mí me parece que el ayuntamiento va a tener que dar explicaciones al respecto. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de este asunto. Gracias.